querido mostrar un poco la, o reproducir el sentimiento de sorpresa que provoca en las personas que nunca habían oído hablar antes de Sagnier ver que su arquitectura está por todas partes. Y en torno a este mapa hemos construido una ciudad de Sagnier con 5 edificios muy significativos, el que, digamos, representa un icono visual para todos los barceloneses, que es el Templo del Tibidabo, y junto al Templo del Tibidabo, 2 edificios construidos y 2 desaparecidos, el Club Marítimo y el Hotel Colón, que ya no existen, y el Chalet del Pinar y el Palacio de Justicia, que todavía se pueden ver actualmente. Modernista porque Sagnier fue uno de los grandes arquitectos del modernismo, junto a Gaudí, Puig i Cadafalch y Domènech i Montaner. Ecléctica porque utilizó diferentes estilos arquitectónicos. Y luego es monumental porque siempre tiene una idea de hacer ciudad sacando partido de estos recursos arquitectónicos para crear puntos de referencia visuales en la ciudad.